Bienvenidos a un nuevo vídeo, coleccionistas. ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo, mirad esto, mirad esta locura de caja. Y por fin tenemos el vídeo. Espero que realmente os guste mucho. Antes de nada, por si no lo sabéis, hace 12 días exactamente lancé mi página web de Pokémon, mi tienda de TCG. Bueno, solo de Pokémon no, porque también, por ejemplo, hoy he traído la nueva colección de Lorcana, que sale literalmente mañana. Nosotros ya la tenemos. Muchísimas gracias por todo lo que estáis apoyando la tienda, estáis comprando y demás. La tendréis siempre en la descripción. También os voy a dejar los grupos de Telegram y de WhatsApp, donde vamos informando cada día de las cosas que me van llegando, ya que hemos subido esta semana un montón de productos nuevos. De momento envíos a España y Portugal, próximamente toda Europa y ojalá también dentro de poquito a Latinoamérica, aunque es complicado por el tema de envío. Y estoy consiguiendo mejores distribuidores, van a venir mejores precios en las próximas colecciones, cada vez va a mejorar todo. Se agradece mucho el apoyo que compartáis con vuestros conocidos. Si sabéis de gente que le guste Pokémon o One Piece o Lorcana o cualquier otro TCG, Dragon Ball vamos a traer. Si conocéis a gente que le guste este tema, os agradecería un montón que le compartieseis lo que es la página web y de esta forma me ayudáis. Bueno, pues hoy se viene, como os he dicho, esta pedazo de caja que vamos a hacer apertura. Bueno, de hecho yo ya la he hecho. Y dentro de muy poco se viene también esta pedazo de Ultra Premium, que esta es la de Arceus, que también lleva dos cartas metálicas. También se viene próximamente vídeo de colección completa de Crown Zenith. Ese vídeo, por favor, apoyadlo a tope cuando lo suba, porque va a ser la leche. Y muy pronto también colección completa de Obsidian Flame. De aquí a 5 años no completo ninguna colección más, que me he calentado pero mucho. La próxima colección que tengo para completar es 151, que realmente todavía no he comprado nada y me queda muy muy poquito para completarla porque tuve muchísima suerte en las aperturas, ya sabéis, manos de oro. Y nada, que me estoy enrollando mucho, chicos, os dejo con el vídeo, de verdad, que lo disfrutéis, un besito. Antes de comenzar con la Ultra Premium, os voy a enseñar qué es lo que tengo de esta colección y cositas principales que me faltan. Bueno, aquí tengo algunas promos, me faltan muchas todavía, tanto las que van dentro de la Ultra Premium, como de algunas cajitas más que ya veremos si las voy abriendo o compro las promos o qué hacemos. Pero bueno, estas son las que tengo, algunas las he abierto en el canal y otras las he ido comprando pues en diferentes compras que hago. Siempre miro a ver qué tienen de celebraciones para ir comprando cartitas sueltas. Luego, aquí es donde empieza la colección normal, que la tenemos bastante, bastante completa. De hecho, solo nos falta una carta, que es el Zamazenta V. Con eso ya tendríamos la colección principal completa. Es la colección fácil porque son muy, muy poquitas cartas. Aquí faltaría el Mew dorado, que lo tenemos gradeado, ya lo he enseñado en el canal, lo tenéis en vídeos anteriores. Y ahora comenzamos con lo que es esta subcolección, que es lo tocho, son las cartas tochas de la colección. Aquí iría Blastoise, Venusaur y Charizard, que el Venusaur lo tenemos gradeado con un 9,5, sé que bastante guay. Aquí iría Umbreon, también lo tenemos gradeado, creo que con un 9. Estas son las cartas que tengo. Y luego, pues por aquí también. Nos faltan bastantes cartas, pero tampoco muchísimas, porque la colección no es tan grande, realmente la colección es pequeñita, o sea que yo creo que hoy podemos avanzar bastante si tenemos suerte. Cosas que buscamos principalmente: si nos sale el Charizard holográfico, la caja sería totalmente god. Si no, pues buscaríamos también a Shining Magikarp. Si nos sale un Umbreon o un Mew, también estaría muy bien, aunque sean repetidos, me encantaría que me saliesen. Digamos que el top top sería que me saliese Charizard. Y luego, pues también hay bastantes cartas que nos faltan, que iremos viendo, espero, en la apertura. Vamos a empezar con la apertura de forma vertical y luego ya veremos cómo nos movemos. Tengo que decir que estoy bastante nervioso, que tengo muchas ganas de ver esas cartas metálicas, sobre todo lo más importante de esta caja, aparte de que nos vienen 17 sobres de celebraciones y luego también 8 sobres adicionales de otras colecciones que no son muy buenas. Y luego nos trae las 4 cartas promocionales, que son las 2 metálicas, súper importantísimo, el pin y demás, y otras 2 doradas. Entre las promocionales ya suman aproximadamente 200 euros, depende de lo bien que te salgan, si la gradeas, si te llegan con un 9 o con un 9,5. Estas metálicas lo que les suele pasar es que vienen con muchos picados, vienen un poquito rascadas o tocadas y es muy difícil sacar buena nota, pero si consigues uno con un 9 o algo así, ya se vuelve carísimo, y si sacas un 10, que yo creo que es prácticamente imposible, pues ya valdría eso muchísimo dinero. Vamos a abrirla y yo me conformaría con que me viniesen, buah, si me salen para un 9, ya sería triunfada total. O sea que aquí no solo es importante los sobres, sino que las promocionales. De hecho, uno de los motivos principales por los que yo me he comprado esta caja, aparte de porque quería hacer una apertura súper chula para el canal, porque quiero tener todas las metálicas y siento que con celebraciones, aunque sea un poquito tarde y los precios ya estén bastante elevados, todavía estoy a tiempo de conseguir la caja. Pensé en comprarlas por separado y no hacer apertura, sino comprar las cartas promo y todo esto, pero es que prácticamente me salía igual. O sea, si me empiezo a comprar las promos con lo caras que son, me tendría que dejar 200 y pico euros, más luego aparte que todavía me quedan muchas cartas por conseguir del set, como Charizard, que tendría que comprar, que me tendría que gastar igualmente 400 euros o más en completar la colección comprando. Entonces dije, pues para eso me la compro, me la abro, hago un pedazo de vídeo de la leche que seguro va a encantar y lo disfruto como nunca, porque al final abrir sobres y abrir packs es parte de la gracia de esto, ¿no? Y es lo que quiero, así que digo, como más o menos me va a salir igual de precio, la compramos, la abrimos. Fijaos aquí cómo viene la caja, ahora la veremos. Qué chula está, ¿eh?
¡Buah! ¡Qué pasada, tío! Esta colección. Mira, mira, qué bonita la caja, ¿eh? ¡Qué bonita es la caja, tío! Me encanta. Es que ha sido la mejor decisión comprarla, tío. Vamos a abrirla, que esto va imantado. Va con bastante buena calidad. Ahí está. Y luego tenemos... ¡Madre mía! ¡Qué bonita! ¡Qué cosa más bonita, tío! ¡Buah! ¡Tremendo! Compara esto con la Ultra Premium de Mew nueva, tío. ¡Wow! Y el material es mucho más dura. Es una locura. Pues aquí tenemos las dos colitas de Pikachu macho, Pikachu hembra. Y luego tenemos aquí, pues, el 25 aniversario de Pikachu, ¿no? Esta colección salió por el 25 aniversario, supongo que en el 30 aniversario habrá otra colección. El 20 aniversario ya las cosas están hiper, hiper caras. Vale, por aquí tenemos estos sobres, que supongo que serán los sobres normales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Oye, viene Chilling Rain bastante bien, Vivid Voltage bueno, Battle Styles y Darkness Ablaze bueno, no son las mejores colecciones, pero bueno, a ver si en Chilling Rain, ¿te imaginas que sacamos algo tocho? No sé, no sé, sería tremendo, ¿eh? Vale, aquí tenéis un código bastante importante, este será el código de la caja, será una locura de código, así que suerte para el que lo canjee primero. Ahí tenéis. Guau. Abrimos este cajón. Uy, aquí tenemos ya las promos. Bueno, estas son las promos doradas normales. Como digo, hay cuatro promos. Ahora las veremos, las vamos a sacar, las vamos a guardar. Vienen un poco descentradas, ¿eh? Pero parece que en buen estado. Las voy a sacar y las voy a guardar, creo, ¿eh? Aquí tenemos todos los sobres. No sé si vienen todos los sobres aquí. Vamos a ver. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sobres de celebraciones. Aquí tenemos el Santo Grial, que son las cartas metálicas. ¡Uah! ¡Lo que pesa, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Carta metálica de Pikachu y carta metálica de Charizardo. Ahora las vamos a sacar, las vamos a ver bien. ¡Dios, qué chulas, tío! ¡Qué pasada, qué pasada! ¡Uah, lo que pesan! Esta sensación de abrir esto es que no tiene precio, ¿eh? Tenemos pin de Charizardo, que también valía como unos 10 pavos por ahí este pin. ¡Una locura! Está súper, súper chulo. Luego tenemos también por aquí esta moneda de Pikachu, que pesa un montón también. Monedita por aquí, que la vamos a dejar dentro. Luego aquí tenemos... ¡Esto es la colección! ¡Bien, perfecto! Yo esto no lo tengo, ¿eh? Mira, aquí te vienen las promos, te viene... Ah, mira, estos son todas las promos que hay, vale, me va a venir bien tener esto, y ya está, solo salen las promos. No sale la... pensaba que iba a salir la colección principal, pero no, solo salen las promos. Pero bueno, me viene bien también para tenerlo. De aquí me faltan bastantes promos, esta no las tengo, esta no la tengo, no la tengo, no la tengo, esta sí la tengo, esta no la tengo. Creo que esas son las que me faltan, y bueno, estas ya las tengo ahora. ¡Qué locura, chicos! ¡Qué locura! Vamos a hacer un cambio de ángulo para ver todo mucho mejor, creo que aquí se va a ver bastante bien. Vamos a empezar a abrir la Pokéball. A ver cómo viene, vamos a analizarla, porque seguramente todas estas se van a ir a gradear, a no ser que las vea yo muy mal o algo. Y bueno, si están mal, yo creo que también, ¿eh? A ver, por detrás, esta cartita está... tenemos un punto blanco. Nada, era un poquito de polvo. Bastante bien, aquí vemos una mililínea de impresión, pero nada, o sea, prácticamente nada. Y la carta por delante, aquí la tenemos, carta dorada, esta no es metálica, es dorada pero no es metálica. Vemos un descentrado bastante claro aquí, un poco F el descentrado, pero por lo demás está bastante bien. Ya la tenemos bastante protegida, vamos a por la siguiente, esta de Pikachu, que está bastante top. Vamos a abrirla, tiene el mismo descentrado, estas son importantes, pero las otras son más importantes aún, así que bueno. Por detrás no está tan descentrada, es más por delante, igualmente pues penaliza. A ver, vamos a ver esta carta. Por detrás está bastante bien. No han sufrido prácticamente nada en todo el tiempo que lleva guardado. Está muy bien, yo los bordes los veo bien. Lo único, el descentrado, que ya os he dicho en la otra. Y aquí tenemos las dos cartas de oro, chicos. Locura. Vamos ahora con las metálicas. Va a ser la primera carta metálica que toco en mi vida, literalmente. ¿Cómo se abre esto? No lo sé. Así. Madre mía, tío. Madre mía, escúchame, que no la quiero tocar. Ya estoy viendo un picadito que lleva. ¿Cómo saco esto sin tocarlo? Ay. ¡Hostia, lo que pesa esto, tú! ¡Hola! ¡Qué sensación! Mira, primer picado. Ahí tenemos un picado, ¿lo veis? Es un picado que no se puede quitar. ¡Hola, tú! ¡Hola, tú! Por lo demás, bastante bien. ¡Dios, qué sensación más rara, tío! ¡Qué sensación más rara! Vale, por detrás está perfecta. La veo perfecta bastante por detrás. ¡Wow! ¡Qué sensación, chicos! Pues yo la veo bastante bien por detrás, ¿eh? Hay que tener cuidado que aquí se queda bastante la huella. Es de metal, literalmente. Estoy flipando. Estoy flipando mucho, chicos. ¡Madre mía! Bueno, pues de momento lo único que le veo es ese picadito de ahí, ¿vale? Lo demás está bastante bien por todos lados. La voy a guardar ya porque me está dando algo, tío. Estoy temblando. ¡Wow! ¡Lo que pesa esto, tío! ¡Qué lástima lo de que se piquen y tal, chicos! Eso no sé si es... supongo que es por los golpes de las cajas al moverlas, no lo sé. O porque directamente la máquina las saca así. Dios, cómo pesa, tío, es flipante. Es posible que la máquina la saque directamente con picados y tal. Pero bueno, solo llevo un picadito muy pequeño y por lo demás está bastante bien. Vale, ahí tenemos a Pikachu y se viene el grande, ¿eh? Uf, me está dando, estoy sudando, ¿eh? Uf, qué tensión, gente.
A ver cómo está este Charizard, por favor, que venga perfecto. Bueno, perfecto es prácticamente imposible, pero que venga bastante bien. Wow, ya estoy viendo por aquí muchas cosas. Viene súper picado, tío. Viene además como con polvo. Vale, esta tiene cositas, ¿eh? Nah, viene súper picada, tío. Vale, como veis, tiene exactamente el mismo picado que el Pikachu. Y luego aquí tiene un montón de líneas. Vale, esto es que hay que limpiarla. Luego seguramente en algún momento les pasaré un trapo o algo. Pero sí que, por ejemplo, aquí tiene un poquito de picado. Aquí tiene un poquito de picado. Aquí esto creo que es picado también. Aquí este picado, hostia, viene bastante tocada. Aquí otro picado, mira. En esta esquinita de aquí otro picado. Wow, viene destruida, tío. Qué rabia, tío, lo que le pasa a estas cartas. Bueno, si me dan un 8,5, por ejemplo, me puede servir. Actualmente hay 5 metálicas. En el mundo de Pokémon solo existen 5. Estas son 2. Luego otra es la de Mew, que acaba de salir en la colección de 151. Y luego hay 2 Arceus también que me gustaría conseguir. Por eso quiero tener todas las metálicas. Qué locura. Bueno, creo que voy a dejar Chilling Rain para el final. Madre mía, si me saliese... Hay cartas muy guapas en Chilling Rain. Sobre todo el Moltres me flipa. Vamos a dejarlas así ordenaditas, en lo que considero de peor a mejor. Battle Styles, no tengo prácticamente nada de esta colección abierto, algún sobre que me haya venido alguna caja random a lo mejor, o a lo mejor ni siquiera la he abierto nunca, no lo sé. Vale, vamos allá, abrimos estas y luego iremos con las de celebraciones. Código para vosotros, vale, uy, se me cae la cámara. Bueno, chicos, el brazo que tenía para grabar se me ha roto. Literalmente se ha partido el hierro. Acabo de montar una movida para poder seguir grabando que mejor no os lo enseño. Vamos a seguir disfrutando de la apertura. Puede que ahora haya un poquito más de movimiento, ya que está anclado a la misma mesa. Y si hago así, pues se mueve la cámara, ¿vale? Hemos dicho que el código aquí está. Le damos la vuelta y vamos a ver. Creo que no viene nada, pero bueno, vamos a ver. Ahí está, esta colección era, ni me acuerdo ya. Bueno, era el primer sobre, literalmente es el primer sobre y no lleva nada, no he pasado cartas. No sé por qué, me he puesto nervioso, chicos. Pero aquí había que pasar cartas. Bueno, primer sobre, nada, vacío. Me tengo que comprar otro brazo y otro brazo que sea mejor. Vamos a por Darkness Ablaze, no sé si esta se saca así, no, creo que se voltea, ¿no? No sé por qué aquí eran del revés. Y ahora hay que pasar 4, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Y tenemos energía de fuego, Solrock. Qué raras veo las cartas ahora en con los bordes amarillos, ¿eh? Parecen rarísimas. Vamos ahí, a ver qué tenemos aquí. Y... ¡ojo! Bueno, Gitito Eternatus. Bastante descentrada, de verdad. La calidad de las cartas, increíble. Bueno, Eternatus, bastante guay. Pensaba que vendría vacío. No tenía ninguna carta de Eternatus. Ok, nos vamos con Vivid Voltage. A ver si sacamos ese Pikachu Rainbow, que diría que es lo único caro que hay en la colección. No sé si hay algo más. Bueno, alguna cosa más habrá, pero no mucho más, vaya. Así que vamos a ver qué podemos sacar por aquí. Aquí el código, vale, aquí el código sí se saca normal. Es que esto depende como un poco de cada año. Van cambiando un poco el orden y demás. Vale, aquí tenemos, vamos allá. Con Weedle, Talon, vamos allá. Y no he pasado cartas otra vez. ¡Ojo! Lugia, qué chulo. Otra vez que no he pasado cartas, se me va la cabeza. Pues este Lugia holográfica, no sabía ni que existía esta carta, está bastante bonito el Lugia holográfico. Seguimos, segunda oportunidad para Vivid Voltage. Vamos a ver qué sacamos. Yo voy a dejar las promocionales ahí todo el rato, Son una locura, tío, qué bonita. Vamos allá, a ver qué tenemos por aquí. Y esto cómo se saca, yo ya no sé. Vale, así, ahí tenéis el código. Y pasamos 4 cartas, que se me olvida, tío. Como ahora ya en la actualidad no paso cartas, pues se me olvida. Vamos allá, energía. Tenemos un montón de Pokémon súper bonitos por aquí. Pero lo que nos interesa es este Eevee. Qué precioso Eevee, tío. Vamos con llama y nada, nos viene sobre vacío. Bueno, nos queda otro de Vivid Voltage. Última oportunidad de Vivid Voltage y luego nos vamos con Chilling Rain, que es donde más quiero que salgan cositas, ¿no? Igualmente, no sé por qué me da que estos sobres vienen bastante... Uy, aquí iba a decir bastante vacío, pero aquí veo algún brillo, ¿eh? Aquí veo algún brillito raro, ahí está el código y vamos con 1, 2, 3 y 4. Es una V, mira, este brillito de aquí de las esquinas... Es el típico brillito de las UVs. Vamos allá. Energía. Pincurchín. Estas cartas prácticamente ni las conozco porque he abierto muy, muy poco estas colecciones, Yo entré después al coleccionismo. Reverse de Dedenne. Y tenemos la V de Darmanitar. Bueno, no es el mejor hit, pero por lo menos nos están saliendo cositas, Estaría guay que nos saliese algo en Chilling Rain, Y que nos ayude realmente a compensar el pedazo de precio de la caja. Que es una locura, aunque evidentemente prefiero que me salgan en celebraciones. Pero bueno, si se vienen gititos por aquí, 3 sobrecitos de Chilling Rain, yo creo que algo se puede ver. Esta se saca creo que así, ahí está el código. Vamos allá. Ay, otra vez que se me ha olvidado pasar las cartas. Bueno, da igual, si las primeras nunca hay nada. Ahí está, y nada, esa es la última carta. Y nos vamos con el penúltimo sobre de Chilling Rain. Cómo me gustan las aves legendarias, Está chulísimo. Madre mía, si me sale el Moltres alternativo... Yo creo que es bastante imposible, pero... Código para vosotros, ni siquiera voy a pasar cartas, chicos. Vamos al ajo, vamos directamente a por esos gitardos.
Y... Gardevoir... Nada. Bueno, una holográfica. Esta la tengo, de hecho. Esta holográfica ya la tenía. Tengo un poquito de reflejo. Perdonad que vaya en un vídeo tan importante y me pasa esto con la cámara. Literalmente se me ha partido el hierro de... Madre mía, es una locura. Bueno, vamos a hacer lo que podamos y a seguir disfrutando. No podía aplazarlo. Tú imagínate que ahora me tengo que esperar a que me venga otro brazo de Amazon dentro de un par de días, tal. Que no me espero. Ahí va el código y... Vamos, sin pasar cartitas. Para adelante. Druki, venga, dame algo, tío, chilling. Dame algo, chilling. Labras y nada. Pues bueno, sobres. No vacíos, pero de 8 sobres, poquita cosa. Bueno, pues vamos a quitar los hits y nos vamos ya con los sobres de celebraciones. Qué locura, qué locura. 17 sobres, chicos. Vamos a por ese Charizard. Charizard, Umbreon, Mew. Vamos, también Blastoise. Quiero. Si me sale Venusaur, tampoco me importaría. Aquí, directa. Bueno, voy a pasarla directamente, ¿vale? De la colección principal, el único que falta es Zamazenta, si no me equivoco. Y aquí, esto se viene de momento vacío. Cuatro cartitas, primeras cuatro cartas, totalmente vacío. Ya sabéis que aquí son todas holográficas en esta colección y solo hay cuatro cartas por sobre. Estos sobres, recuerdo que cuesta un poquito como... que cuesta más abrirlos, ¿sabes? Vale, ahí está, no los quiero romper. Son más delicados porque como solo hay cuatro cartas... Vale, Dialga, Lugia... ¡Vamos! ¡Vamos ese Blastoise! ¡Vamos ese Blastoise! Segundo sobre y ya vamos triunfando, chicos. Profesor Richer, que si no me equivoco, lo tenemos. Y ahí está el código. No sé si tengo este Profesor Richer. Sí, este de la colección normal, este sí lo tengo. ¡Vamos con ese Blastoise! Solo me falta el Charizard. Podría haber sido un Charizard perfectamente, tío. Vale, bueno, ya tenemos Venusaur y Blastoise. Bastante cremita, este holográfico es una locura, me encanta. Vale, 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 chicos, vale, vale. Me gusta cómo está empezando esto. Sumando, evidentemente queremos el Charizard. Pues sumar cosas también nos vale, ¿no? Es que si no me voy a tener que gastar 100 pavos en un Charizard. Así que espero que salga, aunque es complicado, ¿no? Hay tantas y tan pocos sobres que es complicado. Pero vamos a intentar conseguirlo hasta el final o que nos salgan pues más cositas, ¿no? Y vamos, este Lurray creo que lo tengo, de hecho este lo tengo pero comprado. No pasa nada, que me haya salido, está bien. Y de última tenemos a Flying Pikachu. Pues este Lurray lo compré, de esto que os digo, que le compro cualquier otra cosa, de Crown Zenith o cualquier carta, lo que sea, y digo, voy a ver qué tienen de celebraciones. Y pues de vez en cuando tienen alguna cartita y digo, venga, pues la voy a comprar. Pero porque son, si son cartas baratas, las caras, bueno, pues vamos a intentar sacarlas aquí, ¿no? Vale, Zekrom, Cosmog y Beltal y Lunala. Nada, sobre vacío y seguimos abriendo. Venga, vamos, dame algo más. El Blastoise está muy bien, pero necesitamos algo más, chicos. Vamos a por ello. Aunque habiendo salido Blastoise, ya saldrá Charizard. Rarete, pero vamos a ver, vamos a intentarlo. Ay, vamos ahí. Cherneas, Jojo y nada, este se viene, bueno, Pikachu. Pero este Pikachu no vale nada. Este Pikachu ya lo tenemos. Seguimos abriendo, se van gastando los sobres. Por favor, no. Por favor, no, se acaba esta Ultra Premium. Quiero seguir abriendo infinito. Cómo me gustan estos sobres, pero es que son cuatro cartitas y se acaban en nada, es que madre mía. Vamos. Nada, ay, Solgaleo. Pues nada, otro sobrecito vacío. FF, venga, ya toca que se venga algo, llevamos varios sobres vacíos. A ver si puedo abrir este sobre. Ahí, toca que se venga algo. Va, me faltan bastantes. Me falta también Mewtwo, me faltan bastantes cositas, chicos. Cosmog, Dialga. Nada. Y nada, Flying Pikachu. F, chicos. Otro Flying Pikachu que no queremos. Ahora toca hit. Toca hit, tío. Ya toca hit. Venga, vamos allá. Dame algo. Dame algo bonito. Dame algo bonito. Nada, tío. Maldita sea. Otro sobre vacío. Esto se puede convertir en una estampada bastante grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y 9. Vale, 9. Todavía nos quedan más de la mitad. Pero estamos ahí ya. Uf, se nos ha venido de momento, o sea, el gasto y bien, pero uf. Faltan cositas aquí, faltan muchas cositas aquí, por favor. Venga, vamos, Dialga, dame algo, Dialga. Zekrom. Nada. No, tío, no puede ser. Código. No quiero más Pikachus, por favor. No quiero más Pikachus, tío. Estoy sufriendo, ahora ya estoy sufriendo, chicos. Estoy sufriendo, madre mía, qué locura. Vamos, Palkia, Reshiram, dame algo. ¡Otro Blastoise! ¡No me lo puedo creer! Que me salga otro Blastoise en la misma caja, tío. ¡No me lo puedo creer! Código para vosotros. No, este era el Charizard, tío. Este era el Charizard. Blastoise, ¿qué hiciste? ¿Te duplicaste? No, por favor. Queremos otra cosita. Venga, está bien, pero no.
Queremos completar colección, chicos. ¡Vamos! ¡No la tengo! No la tengo, este Zekrom súper chulo, súper cracked. No es que sea súper cara, pero es una de las que me falta. Bien, está bien. Miro, hostia, qué chulo. Qué chulo, todo el... Miro, qué locura, qué locura de carta, tío. Y código para vosotros. Bueno, bien, por lo menos sumando, chicos, sumando. Es importante, aunque no salga Charizard o lo que sea, por lo menos sumar algunas para la colección. Ya como me salga ahora otro Blastoise o Venusaur o algo así, yo me rayo, ¿eh? ¡Qué pasote de hits, tío! Madre mía, no sé ni cómo ponerlos. Nos faltan muy pocos sobres, ¿eh? Creo que quedan 6 con este, Venga, va, en 6 sobres. Vamos a sacar algo, o Mew, o Umbreon, o Charizard, algo, tío. Algo, 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 nada y nada. F. Se me va a complicar gastarme 100 pavos en comprarme un Charizard, Puede que intentemos una ETB, quizá más adelante, que son 10 sobres, que está bien. Bueno, aún quedan sobres, chicos, pero está complicado, Vamos ahí, Dialga. Nada. Y bueno, profesor Research, creo que la tengo, pero está bastante guay. Y código para vosotros. Esta carta creo que vale muy poquito y está súper chula realmente, 4 sobres de celebraciones. Y ya nos han salido 2 Blastoise. Está la cosa complicada. Vamos allá. Kyogre. ¿Viene algo? ¿Viene algo? Que es un Mew. ¡Vamos! Lo tengo, me la compré. Pero bueno, siempre es alegría un Mew. Y Surfing Pikachu. Código para vosotros. La verdad que salen un montonazo de hits, Venga, vamos. A ver qué sacamos más. Un hitito más. Sea lo que sea, estaría muy bien. Nada y nada. Este Mew me faltaba, pero lo compré. Está difícil de sacar este maldito Mew. Código para vosotros. 2 sobres, chicos. Se acaba esta Ultra Premium. Se acaba esta locura. No puede ser, tío. Madre mía, no quiero que se acabe. ¿Cómo puede ser que se acabe ya, tío? Esto es increíble. Vale. Vamos ahí. Y Beltal. Otro Blastoise. 3 Blastoise, tío. No me lo puedo creer, gente. No me puedo creer que me acaben de salir 3 Blastoise en la misma caja. Gente, no me lo puedo creer. 3 Blastoise en una misma caja. ¿Pero qué es esto? Último sobre, va a venir vacío. O sea, me acaba de salir un Blastoise, ¿sabes? Me han salido 3 de los iniciales. What the... Es que no entiendo y me salen 3 Blastoise, tío. Me salen 3 Blastoise. Uf, pensaba que iba a venir otro Blastoise más. Bueno, y se acabó por aquí, chicos. Código para vosotros. Esta ha sido la Ultra Premium. No está mal, pero me esperaba otra cosa. Sobre todo que se me repitan 3 Blastoise. Es que prefiero que se me venga algo diferente. 3 Blastoise, no puede ser. Aún así son muchos hits, Son bastantes hits, bastantes cositas. Y sobre todo por lo que merece la pena. ¡Wow! Lo que pesan, tío. Cómo me encantan, tengo que repasarlas bien. Ver si las puedo limpiar, ver cómo lo hago. Pero es una locura estas cartas, Es una locura. Y luego estas que me han venido de Stentrim. Podemos decir que no he tenido la mejor de las suertes. Me quedo con esto de aquí, chicos, que es una pasada. Es God, necesitaba tener esta caja y abrirla. No voy a abrir ninguna más, ya os lo digo. Me gustaría tener una para guardarla sellada, pero abrir ya no abro más. Quizá alguna vez en algún momento pueda conseguir una sellada o puede que no, no lo sé. Y bueno, aquí tenemos todos los hits, estos prácticamente no valen nada. Y luego estos, pues están bastante bien, pero 3 Blastoise, tío. 3 Blastoise, gente. Madre mía, qué desastre de noche. Qué desastre, se me rompe el brazo. Me salen 3 malditos Blastoise. Pues espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, reventad ese botón de like, suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en la próxima. Chao.